No, no. Bonito. Fue romántico Dale, porque cuando uno le seguí, propone tranquilo. matrimonio a la persona que Ahí ama, es romántica la situación, sobre todo es muy emocionante. Pero realmente fue Perdón, todo muy sencillo. ¿estás? Nosotros tenemos una No vida me muy refiero sencilla, tanto, tanto. hacemos todo de esa manera. Y entonces una mañana desperté, me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Me compré una alianza, Ahí te lo volví a casa y Si no te le pedí pongo los matrimonio. dientes. ¿En dónde? ¿En la cocina? ¿En el living? No, fue en una especie de parque. Ajá. Sí, Un montón estábamos ¿Con qué conversando, no se habíamos pone? terminado de tomar un mate. ¿Qué Fue un día cotidiano. Sin Entonces manejar eso. un día y ¿Tato? me 20, arrodillé y le pedí 73. 22 y matrimonio. 73. ¿Cómo reaccionaste? Fue sorpresivo, no me lo esperaba. La verdad que no me lo esperaba para nada. ¿Y dudaste algunos segundos o al No, toque? no. Sí. Al toque, Al toque, al toque. A ver, No, ¿qué muy seguro. canción podría representar, vos que le cantás al amor, qué canción podría representar la unión entre ustedes dos? Bueno, El amor en mi vida, que es una canción que escribí justamente en esos días. Me di cuenta de que el amor me rodea de muchas maneras y de que No tengo que había ver. venido a concretarse y a terminar de completar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y de la familia que estamos formando. Bien, y se va a agrandar la familia, me imagino. Bueno, veremos, ya lo dirá Dios. Pero la idea, si Dios quiere, Sí. sería agrandar la familia. Sí. ¿Soñás con una, sueñan, perdón, con una familia numerosa? Nos encantaría. Sí. Nos encantaría, En sí. este momento están viviendo en Chaco. Sí. Bien, ¿cómo es la vida en Chaco? Vos Muy vivías en tranquila. Pilar, Sí. ahora te mudaste a una hermosa provincia. Me gustaría saber cómo es la vida, cómo es la cotidiana del Chaco. Es una vida muy tranquila, la gente allí nos respeta y nos quiere mucho. A mí me sirve mucho porque cuando voy descanso realmente y puedo conectar con mi familia. El tiempo que paso allá, que es mi tiempo libre de trabajo, es un tiempo que dedicamos a estar juntos de verdad, sin interrupciones, y es un lugar ideal para eso. Está toda nuestra familia, su familia, que es mi familia también, y lo disfrutamos mucho. Respecto de Muchas la fiesta, gracias. una última, respecto de Sí. la fiesta, ¿quiénes vinieron? Bueno, somos muy Manos, pocos porque con por todo las el manos. contexto de la pandemia y tal, ahí cuando empezamos con todo esto había restricciones como sigue habiéndolas, teníamos un número muy pequeño, un cupo muy pequeño de gente para poder invitar, entonces somos muy poquitos, hay familia, hay amigos, hay mucha familia y muchos amigos que no pueden estar justamente por esa situación, pero con quienes sabemos que vamos a seguir celebrando por mucho tiempo cada vez que podamos verlos, así que hoy estamos con nuestra familia y nuestros amigos. Cantó Parte de ellos. Jairo, cantó Jairo la Cantó Ave Jairo, María. es un grande, lo amamos. ¿Lloraron? Un montón, ¿no? Muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Bueno, muchas gracias a Gracias todos a por vos, haber venido. Abel. Un beso grande Gracias. a todos. Gracias y gracias Muchas por gracias. permitir que la prensa también comparta.